El día de hoy, en Café Chéjov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Ignacio Padilla acerca del género del cuento. Mientras haya neuróticos, y todos somos neuróticos, el género cuentístico existirá. Es poco solicitado y así es, y está bien que así sea. Ignacio Padilla es ensayista, narrador, así como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Su primera novela, La Catedral de los Ahogados, fue galardonada con el Premio Nacional Juan Rulfo. Su tercera novela, Anfitrión, fue reconocida con el Premio Primavera de Novela. Y el libro, Las Antípodas y el Siglo, su quinta recopilación de cuentos, recibió el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen. Actualmente, el autor es investigador del Departamento de Letras en la Universidad Iberoamericana. No creo que el cuento vaya a ser el género literario del siglo XXI. Alguna vez lo soñé o lo quise así, porque yo escribo cuentos, pero el cuento no es un género para la época de las distopías. El cuento es utópico, el autor del cuento está aspirando a una perfección que nunca va a alcanzar, pero se tiene, es como el poeta que la emprende con el soneto, ¿no? Hay una búsqueda de la utopía, de la perfección, pero con reglas muy estrictas. El cuento es tan estricto, es una quijotada, quiero hacer el texto perfecto donde no falte una palabra, y esa y lo que el lector reconoce en el cuento es el trabajo terrible y la derrota que sufre el cuentista y dice, estuvo casi, el cuento fue casi perfecto, pero nunca lo va a alcanzar. ¿Fueron tus inicios como lector? Mi experiencia como lector comienza sobre todo con novelas, pero en la adolescencia, que es cuando descubro mi vocación esencialmente cuentística, eso es lo que soy un contador de historias, un físico cuéntico, descubro que a pesar de haber transitado ya por un mundo novelístico importante, de los clásicos infantiles y juveniles de Alejandro Dumas o de Julio Verne, me topo con los cuentos de Gabriel García Márquez, incluso algunas ediciones muy extrañas que yo creo que las soñé. Cuentos que ni siquiera el propio García Márquez menciona, Nabo el negro quiso esperar a Los Ángeles, Amargura para tres sonámbulos, Alguien desordena estas rosas. Luego otros cuentos más conocidos para mí sumamente importantes como Ojos de perro azul, La mujer que llegaba a las seis, La amargura para tres sonámbulos, El ahogado más hermoso del mundo, los cuentos marítimos que están incorporados a esa novelita cuento que es La Erendira. ¿Cómo describirías la literatura de Gabriel García Márquez? Es, en mi opinión, el maestro, junto con Borges, el maestro indiscutible de la literatura latinoamericana y, desde luego, uno de los modelos más importantes de la literatura universal. García Márquez es uno de los escritores más completos que hay, porque ha sido novelista y ha sido cuentista, y es un maestro desde los títulos, desde las primeras frases, las últimas frases, hasta los epígrafes los escribe bien. Creo que Gabriel García Márquez tiene un oído extraordinario, extraordinario, sabe de memoria, desde luego, los sonetos de Quevedo y de Góngora, es un gran aficionado a la música, particularmente a la ópera, y eso se deja ver en sus novelas, maneja un lenguaje extraordinario, pero mantiene la frescura de la oralidad que siempre tiene que estar vinculada sobre todo con el cuento. ¿Qué cuento podrías recomendarnos del Premio Nobel colombiano? Yo creo que uno de los cuentos más interesantes, más inteligentes, en particular de Gabriel García Márquez, es El ahogado más hermoso del mundo. Habla de la llegada un día a un pueblo rudimentario, árido, mortecino, prácticamente envenenado de sí mismo, llega un ahogado gigantesco, parece venir de otro mundo y es bellísimo. Es un cadáver cubierto de rémora, cubierto de costras de mar, que poco a poco se le va revelando a este pueblo desencantado, vivo, aunque prácticamente muerto en vida, y es un cadáver traído del mar gigantesco que les va revelando la hermosura de la vida, y en el pueblo pues las señoras se enamoran.
del gigantesco ahogado que les ha dado el mar, y luego pues todos los demás pueblos, los pueblos circunvecinos empiezan a visitar el pueblo, y la razón de existencia de este mísero poblado de pescadores se convierte, un muerto se convierte en su razón para estar vivos. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesteroso de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo, tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía, cuando lo estaban viendo, no les cabía en la imaginación. Al regresar, nuestro invitado nos hablará de uno de sus escritores de cuento favorito y nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Ignacio Padilla representa la continuidad y el refortalecimiento de la literatura en nuestro país. Dice lo que no puede decirse de ninguna otra manera, las razones del corazón y de la cabeza que la cabeza y el corazón ignoran. Carlos Fuentes. Café Chéjov continúa conversando con el escritor Ignacio Padilla acerca del género del cuento. Borges decía una cosa tremenda. Cuando le preguntaban por qué no escribía novelas, y decía, no puedo darme el lujo de equivocarme tanto. Y Borges lo que estaba diciendo era, soy demasiado neurótico para permitirme equivocarme, y un novelista tiene que permitirse equivocarse, y yo, Borges, o el otro que es Borges, no me quiero equivocar, soy un neurótico, yo soy quijotesco, y por eso voy a entrar al cuento. ¿Qué factores se conjuntaron para que surgiera el boom literario latinoamericano? A veces se piensa que una gran literatura debe surgir en una época de esplendor. No es cierto. Las grandes literaturas surgen en épocas de decadencia. América Latina tuvo un muy tormentoso siglo XX, no necesito decirlo, tuvo una terrible crisis de mirarse a sí misma después y durante la Revolución Cubana, y creo que fue en ese momento muy afortunado, aparejado con la crisis, con la pobreza de la literatura española en esos momentos. España no tenía una literatura de esa envergadura, el idioma español se había anquilosado, y de pronto desde la periferia, que es donde suelen surgir las grandes literaturas, surge una nueva manera de ver el mundo desde un mundo que ya es un mundo nuevo, un mundo sumamente crítico, con dictaduras, con dictadores, con juntas militares, un mundo barroco, que estaba por un lado harto de lo preestablecido en la lengua española y forjada por escritores que tuvieron una formación vinculada con una tradición bastante periodística. ¿Qué importancia tuvo el realismo mágico dentro del boom? Te he cuestionado desde hace muchísimos años el término realismo mágico. Me parece un contrasentido, me parece un oxímoron, que ha sido para la literatura latinoamericana y para su recepción, si bien en principio afortunado, hoy en día es bastante problemático porque no existe como tal. El señor Seymour Menton en su momento hizo un champurrado de escritores, entre los que estaban por un lado autores de totalmente literatura fantástica como Borges y Cortázar, mezclados y confrontados con Mario Vargas Llosa, que es de un
naturalismo, realismo decimonónico absoluto, y decidió que eso era, debía llamarse realismo mágico en honor a una corriente del expresionismo alemán. Creo que el enrarecimiento de la realidad viene ocurriendo desde que Rabelais escribió Gargantúa y Pantagruel. Creo que esas hipérboles que tanto desconcertaron a un punto de vista totalmente paternalista y colonialista que es el creador del realismo mágico, en realidad es literatura fantástica o es realismo, y que así debía llamarse. En el momento en el que Gabriel García Márquez aprendió cómo o supo cómo escribir su gran novela, es porque leyó a Kafka. Literatura fantástica por excelencia. ¿Qué papel jugó Borges dentro del boom y dentro de la literatura del siglo XX? Era yo ya un lector muy entusiasta de la literatura latinoamericana desde mi adolescencia. Me había acercado desde luego a las dos magníficas obras de Rulfo. Había trabajado y leído con asombro particularmente El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Pero existía este Borges, que es como el padre de esa generación, que se dio a conocer gracias al boom. Digamos, Borges era un autor, sería un autor desconocido de no ser por el cariño que ya le tenían estos maestros. Entonces reverberaba ya en mi imaginación lectora la figura de ese padre de Vargas Llosa, ese padre de Fuentes, ese padre de García Márquez. Borges es indispensable y a tal grado importante para la literatura del siglo XX, yo lo ubicaría con los otros dos grandes escritores del siglo XX, que son Franz Kafka y Samuel Beckett. Beckett desde el lado del absurdo, el sinsentido, al mismo tiempo la incorporación del cine, el cine cómico, los grandes cómicos llevados al absurdo de la existencia, en el caso de Beckett, el problema de la autoridad, el poder, la represión, la angustia de la burocracia y de la metamorfosis del hombre en algo peor que un hombre, en el caso de Kafka, y la necesidad absoluta de fugarse, de escaparse al mundo de los libros, porque el mundo auténtico es demasiado miserable para ser enfrentado, en el caso de Borges. Y su influencia es aún más notable e importante, por ejemplo, que la de Beckett. Ha llegado a ser tan importante que toda la literatura de todos los idiomas es borgiana en los años 90. Y llega a ser tal que cansa tanto que la literatura sea sobre libros, que la literatura sea borgiana, que todos los protagonistas sean escritores que escriben, que tiene que aparecer un Roberto Bolaño y escribir Detectives Salvajes para decir: voy a escribir la novela antiborgiana, la gran parodia donde 700 personajes van a ser todos escritores, todos disfuncionales, y con eso voy a terminar con este fantasma gigantesco, poderosísimo que es Borges. ¿Qué cuento podrías recomendarnos de Jorge Luis Borges? La muerte y la brújula es una obra extraordinaria que podría ser una enciclopedia reducida a 7-8 páginas, donde un detective va descubriendo una serie de asesinatos. Esta historia resultará familiar para los lectores porque todos abrevamos de ese cuento, una serie de asesinatos que van dibujando un mapa de la ciudad, donde el detective puede concluir, puede deducir el lugar de la comisión futura de ese cuarto asesinato. La vuelta de tuerca que tiene, que tan importante en el género cuentístico que tiene ese cuento, además de que se trata de la escritura del nombre de Dios, esta serie de asesinatos, es que ese cuarto asesinato es el del detective. El detective que deduce el mapa dibujado en esta Buenos Aires parisina que constituye La muerte y la brújula es el mismo. El segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero en el más desamparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gendarmes que vigilan a caballo esas soledades vio en el umbral de una antigua tintorería un hombre emponchado, yacente. El duro rostro estaba como enmascarado de sangre. Una puñalada profunda le había rajado el pecho. En la pared, sobre los rombos amarillos y rojos, había unas palabras en tiza. El gendarme las deletreó. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus escritores contemporáneos de cuento favorito y también sobre alguno de sus relatos cortos preferidos. Ya regresamos.
Ignacio Padilla es un novelista que puede desarmar nuestro sentido de la probabilidad, de las normas de comportamiento y de esta manera ampliar nuestro sentido de la posibilidad humana. Barry Answorth, The New York Times. Café Chekhov conversa con el escritor Ignacio Padilla acerca del acto de leer. He descubierto que mi experiencia con la literatura siempre vincula el amor y el horror, el deseo y el temor, y estos ambientes enrarecidos que de alguna manera hacían que el escritor o la escritora cuyos cuentos leía yo estaban articulando inquietudes que yo ya traía dentro. ¿Qué es lo que a ti te ha dado la literatura? La literatura me hace ser, me ha hecho ser lo que soy. Cualquier literatura, toda la literatura que he leído y escrito son parte de mí. Yo creo que la enorme fortuna que he tenido es vivir la literatura como una experiencia colectiva. Generalmente escribir o leer son actividades solitarias, pero desde el momento en que mis padres me contaban cuentos para dormir, ya la literatura era un espacio abierto, el libro fue un espacio de convivencia y he tenido la fortuna de vivir la literatura como una experiencia con amigos, como un espacio de intercambio y el libro como un espacio abierto. ¿Con qué cuentista contemporáneo te identificas en la actualidad? Digamos, sigo en este momento disfrutando muchísimo a Nerval y Guy de Maupassant, pero de autores vigentes o relativamente vigentes, desde luego atesoro muchísimo el trabajo de Ricardo Piglia, que es uno de esos autores entrañables que escribe novelas para descansar entre un cuento y otro. Es fundamentalmente un cuentista que disfraza sus cuentos, las disfraza de novelas, para que los editores no se sientan demasiado incómodos. Y yo creo que heredero importante de Ricardo Piglia junto con Rubén Fonseca, que son los grandes cuentistas vivos de la actualidad, y el otro es un novelista que dejó de escribir cuentos hace mucho tiempo, de vez en cuando vuelve a cometer el pecado de escribirlos, que se llama Ian McEwan, autor de Expiación, Atonement, hoy se le conoce como un novelista muy importante. Fue fundamental, inicialmente, uno de los mejores cuentistas del siglo XX. Tiene dos colecciones de cuentos maravillosas. Una se llama Entre las sábanas y otra se llama Primer amor, últimos ritos. Yo siempre que puedo le mando alguna señal a McEwan de que vuelva a escribir cuentos. Y el otro, el recientemente fallecido Antonio Tabucchi, que es un caso extraño de un magnífico, extraordinario cuentista que supo escribir una buena novela que no era un cuento. Fue un autor que a muchos de nosotros nos ha hecho muy felices, nos hizo muy felices, particularmente con este descubrimiento, insisto, sumamente extraño, que yo solo contemporáneamente puedo encontrar en un autor como José Emilio Pacheco. Son cuentistas, en el caso de Pacheco es además poeta, ¿no? Son cuentistas natos, cuentistas perfectamente bien armados, perfectamente conscientes de la perfección obligada e imposible del cuento, que de pronto escriben una novela y la novela no parece un cuento. En el caso de Sostiene Pereira fue una fiesta, porque uno lee Sostiene Pereira y uno está asistiendo a un milagro novelístico, escrito sin embargo por alguien que ha sido capaz de escribir cuentos típicamente cuentísticos. No hay titubeo. Tanto Pacheco como Tabucchi, algunos autores más, el propio García Márquez, supieron cambiarse el chip del cuentista al novelista, y esa no es labor sencilla. ¿Qué cuento podrías recomendarnos de Antonio Tabucchi? Por ejemplo, está el cuento de Los volátiles de Beato Angélico, la historia de un sacerdote que empieza a tener delirios, alucinaciones con ciertos personajes que uno no sabe si son demonios o ángeles, y que empiezan a asediarlo, a acosarlo, y le causan la gran crisis del misticismo de no saber si finalmente está siendo poseído por el demonio y por el deseo, o está siendo arrebatado hacia un universo místico. El final de Beato Angélico es el de un desgaste absoluto. Nunca sabemos, que es una parte importante de muchos cuentos, nunca sabemos si los volátiles son ángeles o demonios. Nunca sabes cómo son. Y eso es porque Tabucchi te está regalando la oportunidad de imaginar al demonio como tú lo imaginarías. Tú eres Beato Angélico, tú imagínalo como quieras, tú siente a ese ángel o ese demonio. Es más, tú decide
si es un ángel o un demonio. Las posibilidades, la cortesía violenta con la que Tabuki nos dejó solos para imaginar a las volátiles como nosotros quisiéramos, me parece que es una de las cosas más estremecedoras, más, desde luego, dignas de ser agradecidas de parte de un lector. Era una noche de luna llena y el claro de luna dibujaba el recuadro de la ventana sobre el suelo de baldosas. Fray Giovanni sentía un intenso perfume de albahaca, tan fuerte que le daba una especie de ebriedad. Se incorporó sobre la cama y dijo: ¿Eres tú el que huele a albahaca? El volátil le puso uno de sus larguísimos dedos sobre la boca, como para darle a entender que no hablara. Después se le acercó y lo abrazó. Y entonces Fray Giovanni, confuso por la oscuridad, por el perfume a albahaca y por aquel rostro cándido de largos cabellos, dijo: Nerina, te estoy soñando. El volátil sonrió y antes de dejarlo le dijo con un murmullo de alas: Mañana nos debes pintar. Hemos venido a propósito. En nuestra próxima emisión, charlaremos con la escritora Rosa Beltrán acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Lo muy interesante de la literatura, o lo más, es que te está leyendo a ti, que te está diciendo cómo es tu vida y cómo es la vida. Después de haber leído todas estas experiencias cuentísticas, yo me enfrento por primera vez a los cuentos de Raymond Carver. Y para mí, este es el cambio total. La literatura no es un lugar para evadirse, al contrario. Uno se evade en la vida cotidiana, en todas estas diligencias que llevan tiempo, que a veces son insensatas, a las que no les encuentras realmente un significado que sí encuentras en la literatura. Siempre es un placer inmenso.